Hola amigos, hola amigas, gracias por estar nuevamente en compañía de nuestra plataforma. De verdad que se lo agradecemos mucho. Hoy tenemos noticias importantes que darle antes de nuestra entrevista de todos los días. En principio queríamos referirnos a la carta dada a conocer ayer por la tarde por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, el INCAE. El INCAE mandó un mensaje a la Nación en donde pide al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, a la oposición nicaragüense y a la iglesia del país, y esta es una cita textual que hacemos, a dejar a un lado las diferencias de cualquier índole para que trabajen unidos para afrontar la pandemia del coronavirus. A juicio del INCAE, la propagación del virus apenas comienza, por lo que la Nación está a tiempo de tomar las medidas necesarias, dice el comunicado. Pedimos al gobierno y a todos los sectores de la sociedad, a la iglesia y a las comunidades del país que trabajen unidos y de forma coordinada en preparación para afrontar este mortal virus. En este momento hay que pensar en salvar vidas y dejar a un lado diferencias de cualquier índole. Es decir, ellos proponen una tregua y un entendimiento, ¿verdad?, para afrontar entre todas las fuerzas vivas de la nación a la pandemia que apenas empieza. Eso va a generar seguramente, o ya está generando, múltiples reacciones que nosotros en el transcurso del día vamos a buscarlas para servírselas a ustedes. La otra noticia, ¿verdad?, que está en las redes sociales es la destitución por parte de la dictadura de la ministra de Salud, Carolina Dávila, quien ha sido sustituida por Marta Reyes Álvarez en medio de la crisis o de la pandemia que apenas empieza. Esta es una malísima señal, a juicio de muchos expertos, porque no se cambia al manager en medio de un partido de esta naturaleza. No sabemos si lo hacen para bien o no sabemos si lo hacen para mal. Nunca tenemos con exactitud qué es lo que está realmente pensando el gobierno con sus movimientos, que solamente ellos saben por qué lo hacen. Ahora el Ministerio de Salud, en la persona de su secretario general, el doctor Sáenz, dio a conocer que siguen estables la señora de 52 años, procedente de los Estados Unidos, el señor de 70 años, que está un poco delicado, el segundo caso positivo de coronavirus, el tercero, que es de 76 años, también procedente de los Estados Unidos, que tiene afectaciones, bastantes enfermedades crónicas, pero que está estable. Y además dio a conocer que existen 12 personas, ¿verdad?, que eran los participantes o que fueron los contactos de los casos que fueron, digamos, por importados, así lo llama el MINSA, de tal manera que no se registran mayores afectaciones por parte del coronavirus, según el secretario general del MINSA, el doctor Sáenz. Ahora vamos a ver la laminita que nos indica cómo está el coronavirus a nivel mundial. Ahí la tenemos en pantalla. Vean ustedes cómo estoy buscando acá la lámina. Espérenme un segundito. Salud, aquí está. Entonces, llevamos, ¿cuántos dicen ahí? Ya vamos a verlo en detalle. Estamos cargando la página. Esto viene avanzando mientras el mercado oriental está abierto, mientras no ha sido decretado todavía por parte del Estado de Nicaragua y del gobierno, ¿verdad?, del dictador Daniel Ortega, no ha sido reportado. Ahí tenemos en pantalla, son 823.626 casos. Si redondeamos la cifra, son 830.000 casos, de los cuales 40.600 son reportados
muertos y en 205 países del mundo. Ahí está el caso de Nicaragua también. Bueno, sobre este particular y una cosa que viene generando bastante necesidad, que la gente lo está diciendo, porque hay muchos que ya están en autocuido, es decir, que están viviendo un proceso de cuarentena, ¿verdad?, voluntaria. Es el tema del asunto que tiene que ver con la autogestión emocional. Ya lo abordamos desde una faceta que con la doctora, con la psicóloga Alba Roni la semana pasada, pero ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva con el licenciado Oscar Pérez, que también es psicólogo, y vamos a poner en perspectiva este tema de la autogestión emocional. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, aquí muy animado de estar en tu programa y agradecido por estar invitado. Gracias, Oscar. Nosotros, pues, experimentando aquí en el mundo de la televisión, estamos estrenando equipos, ¿verdad? Y has visto la diferencia entre el viejo local y este, ¿verdad? Y así poco a poco vamos a ir mejorando. A veces el que siento que está retrasado soy yo, y eso debo confesarlo. Bueno, el MINSA viene haciendo este tipo de anuncios y en las comparecencias matutinas, funcionarios de esta dictadura vienen planteando un discurso, Oscar, dicen: no, aquí está todo bajo control, aquí no está pasando nada, por un lado. Por otro lado, te encontrás medios de comunicación, en cuenta este, que atendiendo las explicaciones y las orientaciones que da oficialmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nosotros decimos: bueno, estos son los resultados, esta es la experiencia de China, esta es la experiencia de Corea del Sur, esta es la experiencia de España y esta es la experiencia de Italia. Ahora estamos viendo, ¿verdad?, en vivo y directo todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. También hemos visto comportamientos como el de Cuba, que primero te decía: no, aquí sencillamente ellos han sido muy responsables en la información. Dicen: no, hemos recibido dos casos y ahora cerraron completamente la isla, ¿verdad?, todas las fronteras. Es México ha venido diciendo, ¿verdad?, en menos de 3 días, López Obrador: no, yo les voy a decir cuándo, ahorita salgan, no es necesario que tengamos cuarentena. Pero 3 días después dijo totalmente lo contrario: quédense en sus casas, tomemos medidas. Entonces hay como dos discursos, ¿verdad?, y sobre todo en Nicaragua, un discurso que trata de decir que no va a pasar nada, que todo está bajo control, que inclusive está llamando a la celebración de la fiesta religiosa, y otro discurso, ¿verdad?, que es el que ha logrado penetrar en la comunidad, en los diferentes estratos de los nicaragüenses. Entonces, además del problema de la pandemia que te genera zozobra, está este doble discurso, pues, ¿a quién creerles?, que viene a agudizar más el problema. ¿Cuál es tu recomendación para que, a quién nos atenemos nosotros, a qué nos atenemos y a quién debe rectorear esto? Ok, quiero partir de la perspectiva muy saludable y muy lógica de que en toda situación de pandemia la máxima autoridad a la que nos deberíamos de referir es a la Organización Mundial de la Salud. Y en este sentido ha dispuesto normas y estructuras y recomendaciones necesarias para cada estado y cada gobierno. Algunos la han tomado de alguna manera un poco más extrema, otros los han tomado de una manera un poco sobria y otros no han hecho nada. Desde mi punto de vista, esta pandemia, que es una realidad, debe tomarse como una urgencia desde el carácter que lo está visualizando la OMS. ¿Qué quiere decir esto? Que se convierte en una negligencia de parte del gobierno, hablando del gobierno de Nicaragua, el hecho de no tomar medidas que tengan que ver relación directa con la gravedad de la pandemia que está ocurriendo acá. ¿Qué te va a generar eso? Diferentes dificultades emocionales, psicológicas, económicas, sociales, que al final va a tener una trascendencia de mucho tiempo en el cual nos va a costar recuperar y que va de alguna manera a ser esa parte de esa historia transgeneracional que vamos a tener que ir
por así decirlo, resolviendo los nicaragüenses con el paso del tiempo. Que es lamentable, que no debe ser así, pero que es la actitud que ha tomado el gobierno. Porque con base a este panorama que tenemos y que nos está ratificando pues en nuestra propia visión, ¿qué es lo que debemos hacer en términos de gestión emocional? Yo quería empezar precisamente exponiendo la necesidad de visualizar la responsabilidad de las organizaciones mundiales, pero también de los estados, porque precisamente este marco jurídico y el marco macro que te puede ofrecer un país es lo que va a mitigar de gran manera el impacto no solo económico, sino a nivel emocional, que va a tener repercusiones individuales y familiares por cada uno de los ciudadanos. No podemos hablar de una autogestión emocional sin tener en cuenta también factores extrínsecos, ¿verdad? Pero bueno, teniendo en cuenta que la autogestión emocional es un factor que no directamente depende de de los factores extrínsecos, cuando digo extrínseco es del exterior, podemos decir que gran parte de nuestros pensamientos y emociones son las que van a tener gran realce al momento de tener una adecuada, por así decirlo, actuación o comportamiento que se deben de esperar. Y en esto me quiero apoyar de la teoría cognitiva que desde la psicología lo propuso los investigadores Albert Ellis y Aaron Beck. Estos investigadores proponen, y es un marco de un modelo psicológico que se estudia, en el que no son de cierta manera tan fundamentales las mismas circunstancias lo que te van a afectar por sí mismo como persona a nivel de pensamiento, sino el cómo vos reaccionás desde tus pensamientos y emociones ante esa situación. Un ejemplo sencillo: se rompe la ventana, se rompe la ventana a medianoche de tu casa. Uno puede pensar, se metió un ladrón, me quiere hacer algo, ese es mi pensamiento, me genera una emoción de miedo. Otro puede pensar, se rompió una ventana, tengo algunos niños que están jugando, usualmente no le hace caso a la mamá a medianoche, estuvieron jugando fútbol, quebraron la ventana, voy a ver qué pasa. Pero uno va a generar una emoción de miedo y el otro va a generar una emoción muy probablemente de enojo. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que son nuestros pensamientos los que van a gestionar realmente las emociones que nosotros vamos a generar frente a las situaciones que estamos viviendo. Por eso es importante tener un pensamiento adecuado y quitarnos de nuestra mente ideas irracionales. Y en eso pues creo que es necesario que abordemos en cuanto a, por ejemplo, lo que está pasando o lo que pasó con la histeria de las compras compulsivas. ¿Cuál fue la razón de que se dieran las conductas de las compras compulsivas? Me voy a quedar sin comer, muy probablemente la economía va a decaer, con esta pandemia vamos a entrar en cuarentena. Algunos pensamientos son adecuados y te brindan circunstancias emocionales adecuadas para actuar, como es por ejemplo, el miedo te va a llevar a actuar para mitigar algún posible daño hacia tu persona. Y entonces vas a ir a comprar, pero comprar compulsivamente es diferente, porque primero es que todo se va a acabar. No es que decís, muy probablemente vamos a poder comprar lo necesario dentro del súper, sino que me voy inmediatamente ahorita a las 8 de la noche, que ya casi va a cerrar el súper, y voy a comprar todo lo que hay. Voy a gastar casi todo mi salario. Pero ¿cómo lo evitamos eso, Oscar? ¿Cómo evitamos ese tipo de comportamientos que son sumamente irracionales a veces, verdad? Con base a informaciones que uno recibe. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que a estas alturas ya está crispada, ¿verdad? Que, bueno, la primera incertidumbre que uno tiene, ¿a quién le hago caso? El gobierno me dice, ¿verdad?, que todo está normal, que yo puedo andar en las calles, ¿verdad?, que no es necesario, ¿verdad?, el tapabocas, ¿verdad?, y además me está llamando a reuniones, ¿verdad?, masivas, pues, ¿verdad?, de aglomeraciones.
Mira, hay otro discurso, ¿verdad?, que me dice todo lo contrario y además me pone en evidencia los ejemplos del mundo. Frente a estos dos razonamientos, ¿qué hago? Ya eso me está metiendo ruido, ¿verdad? Ese es un primer ruido emocional. ¿Qué hacer? Si aquí hubiese un solo discurso alrededor de estas son las medidas y eso estuviera, y eso está consensuado, pues, ¿verdad?, entre todos los actores, yo creo que nos daría mayor fortaleza y mayor tranquilidad, pero no vemos eso, ¿verdad? Y aquí uno puede inclusive pensar, imaginarse imágenes dantescas si uno asume los ejemplos de otros países. Por ejemplo, esos cadáveres que de repente se desploman en las calles, en las paradas de buses, ¿lo vamos a tener? ¿No lo vamos a tener? Eso es lo que se nos viene en la mente. Ahora mismo la gente que está viviendo en los barrios donde no llega el agua, ¿qué hace esa gente cuando la principal recomendación es lavarse con agua y jabón que haga espuma suficiente? Dicen, si no tenemos agua, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como que vos vas viendo escenarios por etapas y decís, bueno, ahorita si resulto infectado, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Mira, una noticia que dijo el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que si vos sos asegurado, vos vas a la empresa médica previsional y esa empresa médica previsional te lleva a algo que él dijo, el sistema único de salud, el modelo de los años 80, pero vos como asegurado no le estás apostando al sistema único de salud, le estás apostando, por ejemplo, a que te atiendan en tu empresa médica previsional, que supuestamente está dotada para esto, ¿verdad? Y no que te refieran a un ministerio, ¿verdad?, de salud, que sabemos que tiene muchísimas deficiencias. ¿Cómo administramos eso desde el punto de vista emocional? ¿Cómo nos empezamos a cuidar para que esto no reviente, ¿verdad?, y no empezamos a hacer cosas fuera, ¿verdad?, de toda lógica? Lo primero que tenés que tener en cuenta, Sergio, es que hay una gran desinformación. Parte de todos los argumentos que me has dado han sido basados en desinformación de parte de las autoridades, que quienes deberían de velar por una adecuada gestión de esta información. Pero si no existe eso. Eso, precisamente, provoca ansiedad. ¿Qué es lo que se debe hacer entonces? Aquí hay que recurrir a una iniciativa ciudadana desde la percepción de abocarte a organismos internacionales, abocarte a las iniciativas de otros gobiernos que realmente están tomando medidas como tal. Yo te puedo poner, por ejemplo, abocarte a las medidas que está estableciendo la OMS, que actualmente tiene su WhatsApp disponible para ver las estadísticas, las medidas necesarias ante el COVID-19, abocarte ante las medidas que los gobiernos, no nos vayamos lejos, centroamericanos, de Costa Rica, por ejemplo, parte también del Salvador, se están tomando para poder evadir este tipo de pensamiento, y eso te va a reducir la ansiedad de gran manera. Es decir, lamentablemente, y ya como yo lo pienso, estamos solos sin presidente, porque aquí no hay una gestión como tal gubernamental que te pueda dar una fiabilidad y te pueda dar una tranquilidad. Tenés que abocarte a las instancias internacionales. Tenés que estar completamente en un proceso de psicoeducación de qué es el coronavirus, cómo lo puedes evadir, qué medidas tenés que tomar. Esas circunstancias van a quitar en vos la frustración de no saber qué hacer, la ansiedad de que posiblemente te puedes contagiar y obviamente medidas tan básicas que cualquier médico o epidemiólogo te puede decir de evitar el contacto con gran aglomeración de gente. Son medidas que lamentablemente se tienen que tomar para esa adecuada gestión emocional. Si te pones a pensar, necesito poder ver noticias para poder informarme, está bien, pero el exceso de noticias y la gran cantidad de fake news, de noticias falsas, también son elementos que te van a tener ansiedad. Parte de esa gestión emocional es tener tu momento de tranquilidad, es decir, tu espacio, establecer un horario dentro de tu casa en la que tengas que hacer tus deberes, informarte durante cierto tiempo sobre cómo está la situación y aparte de eso, tomar las medidas necesarias o
extrema según el caso. ¿Vas a salir a hacer compras? Sí, ok, las puedes hacer una vez cada cierto tiempo. Porque eso te va a dar la idea desde el pensamiento de que estás tomando un distanciamiento social que no va a permitir que el virus muy probablemente esté contigo. Y seamos francos, aquí la gran mayoría de los jóvenes no están preocupados tanto porque vayan a morir. Sí, se han visto casos de muertos jóvenes. Pero, es necesario, tener en cuenta que la mayor cantidad de afectados en este sentido han sido nuestros adultos mayores o las personas que tienen algún tipo de comorbilidad con otras enfermedades. Entonces, son gestiones que desde las emociones te van a permitir actuar conductualmente. ¿Cuáles son las ideas irracionales? Todo está acabado, no hay nada que hacer, el gobierno ciertamente no se va a preocupar y no va a tomar ninguna medida y por eso me voy a quedar en mi casa, no voy a hacer nada, no voy a tener una rutina, no vale la pena ni siquiera estar en estos medios diciéndole a la gente que haga algo porque de todos modos muy probablemente nos vamos a morir. Si en Italia colapsó el sistema de salud, aquí también lo va a hacer. ¿Qué hacemos? Entonces, buena pregunta, ¿qué hacemos? Entonces es ahí donde la gestión emocional nos va a dar la respuesta. Al momento en que vos estás tomando esos pensamientos de qué hacemos, de y le das respuesta a, ok, puedo tener un horario de rutina en mi casa, puedo hablar con mis redes de contacto desde WhatsApp, me siento así, me siento triste, estoy muy ansioso en este momento porque no puedo salir de mi casa. Tenemos los medios digitales que eso nos están ayudando de gran manera en esta pandemia. Eso va a permitir que no entres en un estado de ansiedad y que en el futuro no entres en un estado depresivo tampoco. Y más si tenés un antecedente a nivel genético de algún tipo de trastorno depresivo o bipolar en el peor de los casos. ¿Cómo cuidamos a los niños que son activos? En el caso de los niños, aquí me gustaría enfocar dos puntos. Y aquí el segundo te lo voy a preguntar, pero el primero es, en el caso de los niños es necesario darles esa psicoeducación. No creer que los niños no saben nada y no perciben nada de lo que está pasando. Eso es un gran error. Hay que hablar con ellos. Exactamente. Pensar que no saben nada es mentira. Saben mucho, y más ahora con la tecnología. Necesitamos decirle y explicarle que hay una enfermedad ahorita que es peligrosa en cierto momento y que puede contagiar a ciertas personas y que hay que tomar medidas de lavado de manos, hay que tomar algunas medidas dentro de casa para que ellos estén seguros. Entonces, a los que tienen, digamos, 11, 12 años más o menos, que pueden entender estos términos un poco más abstractos, a los niños más pequeños, ok, hacerlo por medio de un cuento, por ejemplo. Ok, estamos hablando de una situación en la que Pepito está en su casa y de repente vino un virus malo que está que quiere afectar el cuerpo de Pepito, quiere estar dentro del cuerpo de Pepito y Pepito se va a sentir mal por eso. Y se va a sentir mal y muy probablemente va a tener que ir al médico. ¿De qué niño, de qué edad me estás hablando? No, aquí estoy hablando de un pensamiento no abstracto, estoy hablando de un pensamiento imaginario alrededor de unos 4 o 5 años. Ok. ¿Qué pasa con cuando tenemos a una persona adulta de la tercera edad que tiene padecimientos crónicos, ¿verdad? Hipertensión, diabetes o problemas respiratorios? Esos son cuadros muy típicos en nuestros hogares. Exactamente. ¿Qué hacemos con ellos? Desde mi manera de ver, las medidas tienen que ser extremas. Es decir, a nivel emocional, ser conscientes con ellos de que hay ciertos riesgos por este tipo de virus y es necesario restringir las visitas porque son propensos a desarrollar no en sí por el mismo virus, sino por las complicaciones ya de sus enfermedades que pueda tener una consecuencia. Es decir, van a tener que pasar un momento aislado. Y ellos tienen la opción de poder
entrar en ese vínculo social con la familia, platicar más con ellos, hacer juegos con ellos que de alguna manera le diviertan. Yo te puedo recomendar, por ejemplo, que la mayoría de las personas que ya tienen cierta edad, bueno, consideramos, por ejemplo, y en nuestra sociedad nicaragüense es muy normal, crear una agenda, una dinámica, un horario durante el día que pueda facilitar el resguardo dentro de la casa, porque no es conveniente en estos momentos de crisis y de facilitación de adquisición del coronavirus en la calle que se expongan de esta manera. Uno. Y dos, las personas que están cuidándolas con varias medidas necesarias de precaución. Vamos a ir a visitar solamente la familia. Amigos pueden esperar o pueden hacerlo por medio de WhatsApp para evitar cualquier otro tipo de comunicación. Uh-huh. Esto más que todo dentro de las personas mayores. Ahora, el caso de la... Bueno, me estás hablando siempre de un sector socioeconómico que tiene las posibilidades de quedarse en casa. Okay. Te estoy hablando de estas, Oscar, de esta semana, ¿verdad?, donde no ha sido decretado ninguna restricción para que nos quedemos en nuestras casas. La gente sale, pues, ¿verdad?, con toda libertad, está trabajando. Pero va a ser más notorio el sentido de quedarse en casa cuando estemos en Semana Santa, pues, ¿verdad? Pero estoy pensando en esos sectores que viven hacinados, en esos sectores populares, barrios populares y en asentamientos que no tienen las condiciones, ¿verdad? Es decir, que sus casas no son lo más, digamos, ¿cómo encuentro el término? Lo más, las condiciones mínimas, ¿verdad? Para que vos puedas estar en tu casa. No tenés habitaciones, por lo general es un solo cuarto amplio donde están las literas, hamacas. ¿Cómo haces en esos casos? ¿Qué recomendaciones hay? No, y eso aparte de las personas que viven del día a día, que tienen que exponerse a las calles. Pero bueno, en ese caso es importante entrar dentro de las medidas de higiene básica. Lamentablemente me he dado cuenta, y eso lo he vivido, que se ha suspendido el agua por ciertos momentos en algunos lugares. De hecho, lo estabas comentando con anterioridad. Pero las medidas básicas de higiene, como el lavado de manos, como el hecho de una característica que se tiene usualmente en estos lugares en donde habitan muchas personas dentro de un solo espacio, es que tenés la oportunidad de alguna manera de hablar, de platicar, incluso tenés un espacio de interacción al final del día o en el día. Entonces, mitigar esta situación a nivel psicológico dentro de los espacios más precarios se podría realizar por medio de esa conversación y por medio de ese compartir de experiencia de lo que está pasando con el coronavirus. Es decir, lo ideal sería un proceso de psicoeducación que viniera de parte del Ministerio de Salud, no a cómo lo están haciendo, ¿verdad? Pero sí, entrando a todos los sectores, incluso sectores precarios, de las medidas que hay que tomar, pero no es así. Entonces va a ser un poco más difícil en las zonas un poco más precarias, pero yo pienso que en la medida en que podamos tener, por así decirlo, campañas en las que podamos concientizar a la gente desde los lugares de trabajo informales, por ejemplo, a través de diferentes videos, los medios de comunicación, a través de... No hay campaña. Hasta donde yo tengo, no hay campaña, no hay perifoneo en los mercados, por ejemplo, no hay sistematicidad, ¿verdad?, en la comunicación para que sean efectivas en pasos muy concretos para que la gente pueda enfrentar este asunto. Me preocupa muchísimo. No lo hay. Ahora, ¿cómo atendemos? ¿Cuándo se nos encienden las luces para ver el tema de la depresión, el tema del suicidio? ¿Se pueden presentar esos escenarios? Claro que sí. Lamentablemente en Nicaragua no existen estadísticas informadas sobre intencionalidad suicida y sobre suicidio. Porque cuando vos vas a una instancia de como el centro de salud,
el diagnóstico usualmente que ponen es ansiedad o otro tipo de diagnóstico que no está relacionado con eso. Y eso tiene que ver con mantener bajo los niveles estadísticos de intencionada suicida o suicidio. ¿Qué se hace en estos casos? Lo primordial, como te digo, y es lo que nos va a evitar todo tipo de factores emocionales que nos lleven a eso, es dos cosas. La autogestión con una agenda de actividades dentro de tu casa, o si tenés que ir al trabajo, o que gestionarte dentro de tus actividades diarias, qué es lo que tenés que hacer. Darle un sentido a tu día a día. Eso es importante. ¿Cómo lo haces? Ok, hoy me levanto, voy a lavar ropa, hoy tengo que pensar sobre cómo resolver, por ejemplo, la materia de las compras de la próxima quincena, qué me gustaría comer, qué no, contactarme, como te digo, con las redes de apoyo, que es algo básico dentro de salvaguardar la intencionalidad suicida, y muy importantísimo, la base religiosa y espiritual. ¿Por qué? Porque a través de este medio vas a tener un bagaje grandísimo de esperanza. De hecho, para evitar cualquier tipo de intencionalidad suicida, una de las recomendaciones es que te aboques dentro de tu creencia religiosa. Hay, en manera estadística, no te puedo dar el dato exacto, pero hay menos probabilidad de que una persona o menos riesgo de que una persona caiga en intencionalidad suicida si tiene una guía o un proceso religioso como tal. Es por eso que son importantes estas medidas que tiene que tomar la gente de asistir de manera virtual, o al menos llamar telefónicamente a su pastor, a su cura, a su referencia de religión, y estar en contacto. De esa manera vamos a prevenir grandemente el suicidio que está presente. Que no va a existir es mentira, porque ya de por sí, por la situación sociopolítica que veníamos viviendo, ya vinieron ciertos casos de suicidio, y ahora no va a ser extraño que pasen este tipo de casos por la pandemia. Hemos visto imágenes en las diversas televisoras de distintos países, el caso de Panamá, por ejemplo, ¿verdad?, donde la gente, después de estar resguardada en sus hogares, ¿verdad?, salieron a buscar víveres, estoy hablando de las clases populares, y de repente se van contra los establecimientos. Ya inclusive aquí en Nicaragua circulan algunas informaciones, algunas fake news, inclusive, ¿verdad?, algunas alentando a hacer ese tipo de actos vandálicos. ¿Cómo se pueden evitar? Bueno, la desinformación lamentablemente es algo que ha estado en toda esta realidad y esta crisis. Cuando decís cómo se puede evitar, me estás refiriendo a cómo evitar el impacto psicológico frente a este tema. Claro, sí. Okay. Yo creo, bueno, no. De hecho, lo principal, y dentro de las recomendaciones que te presenté de parte de la Universidad UBA de Argentina, está en mantener referencias creíbles sobre las noticias que nos estamos repitiendo. Ok, un primer caso, sí. Sí, exactamente. Disculpa, ¿me decías el otro caso? No, ese, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar en nuestro cuadro de valores el pillaje? Exactamente. Entonces, lo primero, la confiabilidad de las fuentes. Es lo importantísimo. Lo segundo, la comparación de las fuentes que hay entre algunas dos fuentes que no son realmente tan confiables o que nunca las habías visto. Tenés que comparar estas dos fuentes, ver realmente la viabilidad, o hasta qué punto es un punto extremista o un punto de que busca simplemente un interés mediático y o sea, de conseguir grandes famas en el internet. Y a partir de eso decir, ok, la OMS, que tiene las estadísticas más formales hasta ahorita, me está diciendo estos datos y me está diciendo estas posibilidades. Esta noticia que acaba de surgir ahorita, que se escribe con
infopepito.com, por ejemplo, no coincide. Evitar esas fake news realmente nos va a ayudar a disminuir los niveles de ansiedad, porque es importantísimo estar informado, no sobreinformado, y eso hay que estar claro. No entrar al Facebook ni al WhatsApp cada 5 minutos, eso también nos va a generar estrés, nos va a generar que seamos en algún momento dependientes de algún HIV. Bueno, me parece que ha quedado en algunos claro, ¿verdad?, cómo proceder en estos términos de autogestión. Me preocupa definitivamente la gente que no tiene acceso a información, me preocupa la gente que no tiene acceso a agua potable, me preocupa la gente que todavía tiene que trabajar día a día para poder comer, ¿verdad? Porque es la gente menos informada, es la gente más expuesta y es la gente que puede al final del día generar crisis en términos alimentaria. Y eso va a generar un estrés colectivo que si no empezamos a controlarlo, ¿verdad?, nos va a rebasar a todos. Exactamente. Yo solamente te quiero decir, Sergio, que la nula gestión o la gestión inadecuada, incorrecta y de alguna manera criminal en el sentido de desinformar a la población de parte del gobierno, es algo que lamentablemente va a subrayar en que estos índices de esa son mi percepción, de que estos índices de ansiedad, depresión y por supuesto algún tipo de intencionalidad suicida y acto suicida se expanden. Nos toca tomar medidas, iniciativa propia y por supuesto pues no perder la esperanza y saber que esto va a pasar. Esto va a pasar, pero va a pasar en la medida en la que nosotros tomemos realmente las iniciativas adecuadas. Que nos toca ahorita, lamentablemente como ciudadanía, hacerlo desde nuestra propia sede. Muchas gracias, Oscar. Ha sido pues los comentarios de Oscar Pérez, psicólogo, ¿verdad?, que nos vino a dar algunas recomendaciones sobre la autogestión emocional. Muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos veremos mañana en otro programa de la Mesa Redonda.